Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, no olviden activar la campanita y todas las notificaciones para que suene en su celular cada vez que yo subo un nuevo video tutorial. Además, les recuerdo que estoy subiendo videos todos los días durante un tiempo para que ustedes puedan tener muchos, muchos proyectos para elaborar, ya sea para hacer hermosos regalos, así como también para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra. Hoy vamos a tejer unos hermosos lazos o moñitos para el cabello. Son muy fáciles de elaborar. Están tejidos a crochet o ganchillo. Yo los he tejido con crochet de 3 milímetros y he utilizado lana de un grosor mediano como para este crochet. Pero si desean, también los pueden elaborar con hilo más delgadito y obviamente utilizando el crochet adecuado al grosor del hilo que vayan a emplear. Con estos hermosos moñitos, ustedes no solo van a poder hacer ganchos para el cabello, pueden elaborar llaveros. Pueden hacer sujetadores para cortina, pueden decorar los vestidos, hacer prendedores y diferentes tipos de proyecto. Entonces, vamos a empezar nuestro trabajo. Para nuestro lazo, vamos a iniciar nuestro trabajo. En este caso, yo voy a usar lana de color amarillo. Vamos a hacer de diferentes colores los lazos. Y crochet o ganchillo de 3 milímetros. Recuerden que pueden trabajarlo también en hilo, obviamente con un crochet mucho más fino. Bien, entonces vamos a iniciar tejiendo en este caso 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenemos aquí las 21 cadenas, voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas más lazada y aquí justo donde empieza en el siguiente vamos a tejer un punto alto. Recuerden que las tres cadenas equivalen a un punto alto, entonces serían dos puntos altos, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Una vez que tenemos aquí los 6 puntos altos, vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Luego de eso, vamos a tomar aquí el primer punto alto que son las 3 cadenitas y aquí hacia abajo vamos a pasar de esta manera el crochet y vamos a deslizar el punto. Luego de eso, dentro de estas 6 cadenas vamos a tejer un punto bajo, medio punto alto y ahora voy a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Luego, medio punto alto y un punto bajo. Una vez hecho esto, vamos a tejer aquí en la siguiente cadena un punto alto. 1, en la siguiente, 2 y 3. Una vez que hemos tejido los 3 puntos altos, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Luego que tenemos aquí las 6 cadenas, vamos a contar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos, contando de izquierda a derecha. Bien, donde está el número 6, voy a entrar así y aquí hacia abajo, donde prende la lanita o el hilo, voy a pasar el crochet y voy a deslizar el punto. Nuevamente, dentro de estas 6 cadenas, voy a tejer un punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4,
5, 6 puntos altos. Una vez que tengo los 6 puntos altos, medio punto alto y un punto bajo. Y volvemos a repetir en la siguiente cadena 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y contamos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el número 6 justo entramos de esta manera y deslizamos el punto. Tenemos ahí las 6 cadenas y tejemos nuevamente un punto bajo, un punto alto, 6 puntos altos, un punto medio punto alto y un punto bajo, igual como hemos hecho en estos dos anteriores. Una vez que ya hemos terminado este, continuamos de la misma manera lazada y en el siguiente nos toca tejer un punto alto, en el siguiente un segundo punto alto, un tercer punto alto, nuevamente las 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente contamos 3 de aquí son 6, entramos de esta forma, subimos, deslizamos el punto y llenamos aquí dentro de estas 6 cadenas con un punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, medio punto alto y medio y un punto bajo. Así vamos a terminar hasta este pedazo. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera, nos van a salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esta especie de pétalos. Volteamos nuestro tejido de esta manera y vamos a aquí a deslizar el punto de esta forma. 1, 2, 3 cadenas y vamos a tejer con esto sería el segundo punto alto. Tercer punto alto, vamos a trabajar así con los pétalos hacia abajo, van 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, volteamos así nuestro tejido y aquí donde tenemos el primer pétalo, vamos a pasar de esta manera y deslizamos el punto. Bien, así nos va a quedar la cadena y vamos a tejer aquí nuevamente lo mismo. Un punto bajo, un punto medio punto alto, 6 puntos altos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, medio punto alto, un punto bajo. Bien, entonces ahora lo que nos toca es aquí, miren, observen, tejer aquí en este lado nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Una vez que lo tenemos así, vamos a tejer nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Una vez que tenemos aquí las 6 cadenas, volteamos así nuevamente nuestro tejido y vamos a este punto vamos a deslizarlo aquí sobre el segundo pétalo, segundo gajito, parece un gajito de limón en este caso. Vamos a deslizarlo y vamos a tejer dentro de estas 6 cadenas lo mismo. Un punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, medio punto alto y un punto bajo. Entonces, una vez que hemos terminado de tejer aquí, vamos a hacer nuevamente los 3 puntos altos de este lado. 1, 2 y
tres puntos altos. Nuevamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Volteamos así nuestro tejido y ahora nos toca deslizar el punto aquí, ¿no? En el tercer pétalo, tercer gajito. Ahí está, miren, así están viendo. Y tejemos nuevamente donde están las seis cadenitas, lo mismo. Un punto bajo, medio punto alto, seis puntos altos, medio punto alto y un punto bajo. Bien, así vamos a continuar tejiendo esta pequeña hilera. Entonces, yo he terminado de hacer este gajito y volvemos a repetir. Les estoy dando el avance. Esto es sencillo, pero para quienes nos ven por primera vez, vamos a repetir. 1, 2, 3 puntos altos. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Una vez que tenemos las 6 cadenas, tomamos aquí y deslizamos el punto. Dentro de las 6 cadenas tejemos lo mismo, un punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, medio punto alto y un punto bajo. Entonces, miren, aquí yo ya terminé esta hilera y es así como nos va a quedar. Nos van a quedar 3, 6 como gajitos hacia un lado y hacia el otro, ya sea que parecen de hojitas o gajitos o pétalos. Bien, una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es voltear así nuestro tejido y aquí vamos a deslizar el punto. Voy a hacer una cadenita de base para dar altura y en el mismo lugar voy a tejer un punto bajo, en el siguiente medio punto alto, en el siguiente medio punto alto, lazada. Ahora aquí, miren, en estos que vemos, voy a bajar estos pétalos así para que podamos apreciar cómo vamos a tejer. Los voy a bajar de esta manera y vamos a tejer acá, no en el pétalo, ¿bien? Entonces vamos a tejer ahora puntos altos sobre cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Fíjense bien de no ir aumentando los puntos. Bien, ahí, 3, y voy a seguir con los puntos altos, miren aquí, bajando así los pétalos, bajamos y tejemos. Bien, de esta manera nos vamos a tejer toda una hilera de puntos altos y vamos a terminar como empezamos, es decir, con dos puntos, dos medios puntos altos y un punto bajo. Bien, entonces yo voy a ir tejiendo así los puntos altos. Recuerden, bajen estos pétalos así para que no se vayan a confundir y no vayan a tejer encima de los petalitos. Bien, entonces miren, estamos llegando aquí tres antes de terminar y como les dije, vamos a hacerlo como cuando empezamos. Medio punto alto, siguiente medio punto alto y finalmente terminamos con un punto bajo. Volteamos nuestro tejido, una cadenita para dar altura y ahora voy a tejer tomando así en relieve por el revés, igual, un punto bajo, lazada. Tomo el relieve de esta manera y voy a tejer medio punto alto, siguiente tomando por el relieve, en este caso por el derecho, pero nos va a quedar por el revés hacia el otro lado. Un segundo medio punto alto, luego igual en relieve voy a tejer puntos altos hasta 3 antes de terminar para acabar la hilera al igual como empezamos. En relieve, de esta forma, con puntos altos. Entonces, una vez que estamos aquí, tres antes de terminar, lazada y terminamos con
igual en relieve, medio punto alto, siguiente, medio punto alto, siguiente va a ser un punto bajo. Bien, volteamos el tejido, así nos va a quedar el relieve. Y ahora otra vez una cadenita de base para dar altura y vamos a tejer en este caso un punto bajo, lazada, tomamos el relieve por el revés, medio punto alto, lazada, volvemos a tomar el relieve por el revés, medio punto alto, relieve por el revés, toda estilera con puntos altos tomados en relieve por el revés hasta tres antes de terminar, que lo hacemos al igual como hemos hecho en el inicio. Bien, entonces puntos altos en relieve. Entonces estamos aquí justo tres antes de terminar y hacemos lo siguiente: medio punto alto, siguiente, medio punto alto y siguiente un punto bajo. Bien, así hemos terminado esta mitad, digamos, y ahora vamos a ir hasta este extremo para trabajar este otro lado deslizándonos con los puntos. Bien, entonces voy a avanzar deslizando el punto de esta forma hasta llegar a este extremo. Voy a hacer una cadenita igual para dar altura, voy a tejer un punto bajo, voy a tejer ahora dos medios puntos altos, uno y el otro en el siguiente, ¿no? Dos medios puntos altos, de paso voy escondiendo esta lanita lazada y ahora voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. De esta fila, de esta manera bajamos los pétalos igual para poder tejer bien y nos vamos así con la hilera de puntos altos hasta tres antes de terminar para acabar esta hilera tal cual como la iniciamos. Entonces estamos justo aquí, miren, hemos tejido puntos altos hasta tres antes de terminar lazada y ahora nos toca medio punto alto en el siguiente, medio punto alto para finalizar con un punto bajo. Volteamos nuestro tejido, una cadenita para dar altura, iniciamos un punto bajo, tejiendo un punto bajo, lazada y ahora medio punto alto en relieve por el derecho, en este caso el siguiente medio punto alto en relieve por el derecho y el siguiente punto alto igual en relieve por el derecho. Vamos a tejer nuevamente los puntos altos en relieve por el derecho hasta tres antes de terminar estilera en la que la vamos a acabar al igual como la hemos iniciado. Recuerden, estamos simplemente repitiendo este lado. Entonces aquí estamos tres antes de terminar y hacemos igual en relieve, medio punto alto, siguiente en relieve, medio punto alto y siguiente medio punto bajo. Volteamos uno para dar altura, un punto bajo, lazada, tomamos en relieve, medio punto alto, el siguiente medio punto alto, lazada, los siguientes los tejemos en puntos altos hasta tres antes de terminar en lo que acabamos la hilera igual que como la hemos iniciado. Entonces aquí miren, así lo estamos teniendo y tejemos como les repetí al igual como hemos empezado. Esto quiere decir medio punto alto en relieve, siguiente medio punto alto en relieve, finalmente terminamos con un punto bajo. Bien, ahí tenemos ya la mitad de nuestro lazo, queda así. Vamos a tejer una vez que lo hayamos unido tal cual otra mitad exactamente igual.
Vamos a doblar ahora el tejido de esta manera, porque este va a ser un lazo, en este caso, que por los dos lados pues se va a ver igual. Bien, entonces vamos a proceder a cerrarlo la primera mitad de esta manera. Pasamos, deslizamos el punto y procedemos a cerrar. Yo lo estoy cerrando como siempre solemos cerrar nuestros tejidos, tomando de un lado y del otro y deslizando el punto. También, si desean, lo pueden cerrar con aguja y la misma lana o hilo que estén usando. Yo en este caso lo estoy haciendo con el crochet, solamente deslizando de este modo el punto. Voy a cerrar, corto y voy a trabajar exactamente otra mitad para enseñarles cómo es que vamos a unir las dos mitades de este bonito lazo. Bien, entonces así simplemente lo cerramos. Aquí vamos a ajustar para que pase bien. Y ya está, ya tenemos las dos mitades. Ahí voy a cortar, cerramos. Así nos va a quedar una mitacita. Como ven, está más ancho hacia fuera y más angostito hacia adentro. Por eso era la idea de hacia este lado ir trabajando los puntos, los medios puntos altos y con el punto bajo. ¿Ven? De esta manera nos va a quedar y vamos a tejer otro exactamente igual. Entonces, miren, yo aquí ya he terminado la segunda mitad del lacito. La he cerrado de la misma manera y no he cortado la lana para proceder a unir. Tomamos la otra mitad de esta forma y vamos a unirlo. De la misma manera como hemos unido hace un instante un lado con el otro. Bien, vamos a coger así del otro extremo y vamos a pasar la lana de esta manera, ajustando. Y luego vamos tomando de un lado y del otro y vamos deslizando el punto. Igual lo podemos hacer, si nos parece más fácil, con la aguja de lana. Yo en este caso lo voy a cerrar igual con el crochet, de la misma forma, un lado, el otro, y cerramos. Entonces, miren, una vez que ya lo hemos cerrado, así es como nos va a quedar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a deslizar para que quede justo al centro y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Vamos a calcular porque al final nosotros vamos a recoger así el lazo. Voy a calcular las vueltas y tiene que quedarme al final que hacia arriba. Me faltan como unas dos cadenitas porque quiero dar varias vueltas. Eso ya depende también del gusto que quieran uno. 20, 21, 22, 23 voy a poner. Y ahora voy a tejer aquí puntos bajos, una hilerita de puntos bajos para darle un mayor grosor a esta cadenita. Entonces, miren, una vez que ya tenemos toda esta cadenita con puntos bajos, vamos a acomodar, miren, así sin cortar. Y lo que yo voy a hacer es pasar aquí justo por el centro del lacito hacia ajustando y voy a dar varias vueltecitas. Una, dos. Entonces, una vez que hayamos dado las vueltas, dependiendo qué tanto lo querramos ajustar con nuestro crochet que hemos dejado aún sin cerrar, aprovechamos y cerramos aquí la cadenita. Una vez que hemos cerrado, voy a cortar y voy a cerrar y esconder la lanita. Entonces, miren, una vez que tenemos así
ya nuestro lacito unido. Miren qué bonito queda por los dos lados. Entonces yo he tejido acá cadenitas, eso es opcional, si ustedes lo desean atar al pelito, al cabello con un lacito, pueden hacerlo con gancho, pueden colocar este prendedor, lo que ustedes deseen. Yo en este caso estoy tejiendo cadenitas, cada una de 120, tejido de tres colores, son simplemente cadenas. Y aquí la última que he dejado, la he dejado sin unir para unirlas acá, las tres en la parte superior, para formar una trencita. Es una opción que yo les estoy presentando. Recuerden que estos moños ustedes los van a poder colocar ya sea en ganchos, en moños, en lo que ustedes prefieran. Miren, aquí las estoy uniendo los tres colores. Cada una de las cadenas, como les repito, yo le he hecho un largo de 120, puede ser el largo que ustedes quieran, 120 cadenitas. Y simplemente lo que voy a hacer es una trencita de colores. Bien, puede ser más gruesa, pueden usar más de tres tonos, como ustedes gusten. Y solamente lo estoy trenzando como cuando trenzamos para el cabello. Entonces, una vez que tenemos nuestra trencita, vamos a... Ahí ya vamos a cerrar primero en dos, haciendo nuditos. Aquí. Vamos a acomodar ahí. Primero cerramos estos dos. Y luego, a su vez, vamos a cerrar con el amarillito, también haciendo nuditos. Bien. De esta forma. Ahí lo cerramos y tenemos opciones. Podemos hacer acá otro nudito, o si desean también lo pueden esconder con el crochet. Entonces, miren, yo aquí la trencita, lo único que voy a hacer es pasarla, miren, por detrás, por donde hemos hecho también las cadenas. En este caso, con el punto bajo, pasamos de esta manera la trenza y de aquí ya podemos amarrarlo directamente al cabello, ya sea formar como si fuera una diademita, o también para hacer coletas. Es una opción interesante que yo les estoy presentando. Como ven, aquí ya tenemos nuestros hermosos lazos y moños terminados. Miren ustedes qué preciosos han quedado. Ustedes los pueden tejer fácilmente, ya sea para hacer moños o ganchos para el cabello. Le pueden colocar en la parte posterior una liguita para el cabello, también una cintita. Pueden usarlos para decorar las diademas, los gorros, los bolsos, las mochilas, también para hacer sujetadores para cortinas, llaveros, para decorar almohadones, cojines. En realidad, como siempre, los proyectos que les enseño tienen múltiples usos y aplicaciones. Entonces, espero que se animen a hacerlos. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta, y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1400 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden hacer para elaborar todo tipo de prendas de vestir, accesorios de modas, decoraciones, manualidades y muchas cosas más, todo tejido con crochet o ganchillo. Entonces, muchas gracias, nos estamos viendo la próxima con más novedades, y ya saben, estamos subiendo videos tutoriales todos los días.